Bueno, buen día a la audiencia y buen día a vos, Daniel, y a Nico. La idea es aclarar algunas situaciones que se están dando luego del tratamiento del presupuesto en el Honorable Consejo Deliberante, porque la verdad es que los empleados, la gente común, está confundida con respecto a, o no toda, pero en su gran mayoría, confundida con respecto a lo que ocurrió en la sesión. Inclusive se dijo desde los medios en el día de ayer que la oposición desaprobó el presupuesto, cosa que no es real. Acá el oficialismo desaprobó el presupuesto, nosotros no lo desaprobamos, hicimos todos los intentos posibles para que el mismo sea aprobado, en función no de estar de acuerdo de cómo gasta el intendente Villita, sino de resolver la cuestión del personal del municipio de General Martín. Los empleados municipales deben tener claro que se hizo desde este bloque todo lo posible para que el presupuesto se apruebe. Para que el presupuesto se apruebe. Lo que ocurre es que nos quieren vender gato por liebre. Y está bueno confundir a la comunidad. Porque de una forma prepotente, ¿sí? No entendiendo cómo se da este juego de las mayorías, se insiste sobre una misma idea cuando se sabe que el resultado, digamos, no es posible. ¿Qué quiero decir con esto para ser más concreto? Si el intendente sabe y el bloque oficialista sabe que el aumento de las tasas no se dio, ¿por qué insistir con lo mismo? Digamos, si no se dio en diciembre, se insiste con lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo una modificación pequeña. Esto lo charlamos ya en la otra conferencia de prensa. Sí. Dicen que el presupuesto no lo votan porque lo desaprueba el oficialismo. Y esto debe ser el titular, discúlpenme el atrevimiento, el titular del diario o de la noticia, ¿cuál es? El oficialismo desaprobó su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque creen que está desfinanciado. Y la verdad es que podríamos haber tratado lo que uno planteaba, si se quiere, desde los recursos, porque ellos dicen que está desfinanciado de los recursos, pero están desfinanciados los recursos porque quiero gastar de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien, se dijo en la conferencia que no se aprobó el presupuesto porque no se había aprobado lo de gasto de vivienda. Exactamente, esa es la razón que dan ellos. Está bien, ¿Sí? no es así. No, no, es así, por Ah, está supuesto que es bien. así. Lo que quiero decir es que la confusión en la comunidad es que cree que la oposición desaprobó el presupuesto. Y la oposición no desaprobó el presupuesto, la oposición desaprobó el aumento de tasas. Son dos cosas distintas. Y aprobamos la contribución al tomógrafo. Esta es la realidad. Ahora, nos dicen que no planteamos alternativa. ¿Sí? Y yo le cuento que la alternativa estaba, pero sucede algo que tiene que ver con el funcionamiento de la sesión en el Consejo. Y si usted recuerda cómo se da el hecho de una sesión, pasa lo siguiente. El oficialismo dice que va a desaprobar el presupuesto. Baja la señora presidenta del Consejo y dice que se va a obtener. Con lo que ya ahí, nosotros estábamos perdiendo la votación. 6 del oficialismo, abstención de la Presidente, 5 nosotros, ya perdíamos la votación. Ya se desaprobó el presupuesto. Por eso cuando hago la locución, digo, bueno, voy a ver al señor Presidente si la puedo convencer. Y fíjense dónde termina todo, que esto es lo más llamativo. ¿Por qué no se termina aprobando el presupuesto? Porque faltó un dictamen escrito. Porque faltó un dictamen escrito. Miren, si tienen voluntad de que el presupuesto salga y de tener ese dictamen escrito, ¿saben cómo se resolvía? Diciendo, cuarto intermedio, me dan tiempo, se los escribo y aprobamos el presupuesto. Si realmente tenían ganas de aprobar el presupuesto. Una de las posibilidades era esa.
Se dijo también que mostrabas, en tu caso, Carlitos, un papel diciendo que tenías alguna alternativa y que no se lo quisiste mostrar. Obviamente, por esta misma situación. Daniel, tengo la votación perdida. Me viene corriendo un concejal de atrás a agarrarme el papel. Porque así fue, digamos que hasta me asusté. Si a mí me dejan, me dan la posibilidad de presentar el dictamen escrito, que hay que admitir que es un error formal. Yo me hago cargo, yo nunca le voy a, digamos, nos vamos a correr de las responsabilidades. Pero hay que también tener que tener presente la prioridad y la valoración de las cosas. No podés dejar sin presupuesto a una comunidad, porque haciendo hincapié, luego de que es porque no se aprobó la tasa y que podíamos decir nosotros, esta es la forma, que ahora la vamos a contar, falta un dictamen escrito. Porque llamás a un cuarto intermedio, lo escribimos juntos y se termina. Claro. Pero ante esta situación, uno insistía y no se podía. Luego, fíjense lo que ocurre. Con respecto a la votación del presupuesto, que también hay que aclararlo. Dicen, el oficialismo, no dicen que el oficialismo se desaprueba, porque públicamente se ha dicho que se desaprobó, pero no se dice que lo desaprobó el oficialismo. Nadie se hincapié en eso. Inclusive los medios ayer diciendo que desaprobó la oposición. No es cierto. Nosotros desaprobamos el aumento de tasas, no desaprobamos el presupuesto. Intentamos aprobar el presupuesto. Esto para dar tranquilidad. Y la posición bien clara al empleado municipal, porque si no se confunde. No se puso en consideración mi propuesta. Cuando nosotros votamos, ¿qué dijo la señora presidente? Votamos por la negativa, el presupuesto del Ejecutivo, por la positiva y por la abstención. Todo en función del presupuesto del Ejecutivo. Nunca de lo que uno planteó. Que no lo hice en detalle, pero se entiende y técnicamente entienden perfectamente, el contador Menéndez, el secretario, entienden perfectamente por dónde iba el razonamiento, que era, bueno, tomemos las tasas que se ejecutaron el año pasado, actualicemos lo que teníamos en caja, actualicemos la deuda flotante y con esto cerramos el presupuesto. Si financiábamos el gasto del frigorífico con el fondo de la soja. Eso lo entienden. Esa era la respuesta. Claro, que se entiende, que luego se juegue con esto políticamente, eso es la historia. Que falte seriedad, no falta seriedad. Que falte el dictamen escrito, sí falta el dictamen escrito. Pero todo, la verdad es esta, digamos, cada uno con su responsabilidad. ¿Sabe qué? Me voy a permitir decirle esto. Legalmente, cuando un presupuesto es, el Ejecutivo eleva un presupuesto al Departamento Deliberativo para su tratamiento y el Consejo lo rechaza, el Ejecutivo tiene la posibilidad de tomarlo nuevamente, readecuarlo e intentar, de hecho que el Departamento Ejecutivo debe intentar continuamente aprobar el presupuesto, porque no puede decir, nos desaprobaron el presupuesto y listo, ya está. Y yo le preguntaba a Carlos si había visto la conferencia de prensa que había hecho el y el bloque oficialista el día martes. El secretario de Hacienda arranca la conferencia de prensa diciendo vamos a terminar el año con presupuesto prorrogado. No tiene por qué decir eso. El Ejecutivo tiene la posibilidad de readecuarlo, de tomar lo que se dijo, si no aceptan un dictamen, tiene la posibilidad de mirar las actas y mirar los números que dijo Carlos. Readecuar el presupuesto. Ni siquiera, y demás, ni siquiera tomamos los gastos, o sea, manteniendo el mismo monto de ingreso, el Ejecutivo podría reformular el presupuesto, podría subirlo nuevamente, y nuestra intención es aprobarlo. Lo que no pueden decir es que no van a dar subsidios porque no aprobamos el presupuesto, que se atrasó el roteo del automoto porque no aprobamos el presupuesto, cuando en realidad, de diciembre a ahora, hay 27 empleados más temporarios. El 27 empleados más son, qué sé yo, a razón de 5.000 pesos por empleado, poniéndole poco, son 150.000 pesos por año. Por 6 meses son, ahí nomás tenés 900.000 pesos, que gastaste de más, sin consultar a nadie, que no estaban en el presupuesto.
El millón y medio de pesos que se gastaron en la fiesta del 14 de febrero no estaba en el presupuesto. Y todo lo que no se hace es por culpa de que no hay presupuesto. Me parece que la intención es que no haya presupuesto para poder disponer libremente de la plata. Y mirá, y quiero ver un elemento más sobre eso. Mirá si la intención fue esa, que había otra posibilidad de resolver esto. Y la tuvo en mano el Ejecutivo, porque hasta trabajó parte del Ejecutivo con la propuesta. Es la propuesta de la Presidente Jorge. La Presidente plantea un proyecto que generaba recursos por 2.360.000 pesos. ¿Sí? La Presidente sabía que nosotros no lo votábamos, pero con el voto de la Presidente se resuelve. Digamos, si el oficialismo son 6 y la Presidente te propone un proyecto que, si bien nosotros no estamos de acuerdo, ellos podrían tener presupuesto. No quieren tener presupuesto. Y esto está claro. No es la traba que pusimos nosotros, porque si toman el proyecto de la concejal Jorgensen, que le hacía recaudar 2.300.000 más, no. Sí, pero digo, el tomógrafo ya está aprobado, digamos, dentro de lo que es el esquema. Fíjense que el desfinanciamiento del cual hablan, en realidad hasta podríamos ajustar mucho más fácil todo. No lo tuvieron en cuenta, no lo analizaron, no tuvo tratamiento parlamentario en sesión esa propuesta. ¿Sí? Porque podríamos haber en la asamblea, en la preliminar y en la asamblea mayor constituyente, podríamos haber tratado el proyecto de la concejal comercial que ingresaba, que hacía que ingresaran 2.360.000 pesos más al municipio. ¿Se entiende? No hubo voluntad, no les conviene y lo quieren usar políticamente. ¿Pero por qué no les conviene? Porque lo quieren usar políticamente, porque nos quieren hacer cargo de la deficiencia de ellos. Nosotros no nos vamos a hacer cargo, nosotros tenemos este rol, no el de la gestión. Un hospital, Nicolás, en el que no le